que los requisitos no son nuevos para los ecuatorianos que viajen a México. Así aseguran fuentes consultadas en Cancillería sobre la información publicada por el Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito acerca de los documentos obligatorios que deben presentar los connacionales que viajen a ese país. Según la cuenta oficial de Twitter con el carácter de importante, esta institución señala que si alguien viaja a México, revise los documentos impresos obligatorios que deberá presentar previo al abordaje y a la llegada a su destino. Entre ellos constan boleto de regreso impreso, comprobante de pago del alojamiento, carta de invitación suscrita por la persona que invita con copia al documento de identidad. Asimismo, prueba de recursos económicos suficientes para cubrir el periodo de estadía en México. Solicitados por el gobierno de México, y en cada país pues obviamente tiene la atribución de solicitar los requisitos para los ciudadanos que ingresen a su país. Lo que nosotros estamos haciendo es recordar estos requisitos porque las aerolíneas ahora en el punto de origen son las encargadas de hacer el control de todo este tipo de documentos. Desde noviembre del 2018, México suprimió el visado para los ecuatorianos y se ha convertido en el segundo destino más visitado. Según cifras oficiales, en lo que va de este año, 88.696 ecuatorianos han salido a ese país. Un gran porcentaje de compatriotas utiliza a México para ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Carlos Estarellas, experto en temas migratorios, analiza la actual disposición. Seguramente es una estrategia del gobierno mexicano para controlar la migración a través de ese país y llegar a los Estados Unidos. Aquí quedan dos acciones. Una podría ser que la Cancillería del Ecuador hable con la Cancillería de México para que no se pidan tantos requisitos, o dos, que el Ecuador le exija los mismos requisitos a los mexicanos que vengan al país. La Cancillería ecuatoriana informó que mantiene un diálogo con esa nación y se espera un pronunciamiento sobre esta y otras medidas de control migratorio en los próximos días.